queridas, mis queridos, ¿cómo les va? Sean todas bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que se llama Latinas por el Mundo. Yo soy Dina. Y bueno, antes que nada, quiero pedirles disculpas porque la semana pasada no pude subirles videos. Bueno, ustedes saben, yo siempre las tengo acostumbradas o los tengo acostumbrados que mis videos salen los miércoles y los viernes, pero lamentablemente, y ya les voy a explicar por qué la semana pasada, la verdad, no me sentí con ganas, con ese optimismo que necesito para, bueno, para traerle cosas nuevas a ustedes, para divertirlos, en fin, bueno, incluso hasta para contarles cosas que no son tan divertidas como las que les voy a contar hoy. Pero bueno, ustedes saben que yo el fin de semana antes pasado estuve en Roma con unas amigas, les conté, les hice un video acerca de cómo organicé mi maleta y todo este tipo de cosas. Bueno, así fue. El viernes en la noche, muy entrada la noche, hemos llegado a Roma bajo un torrencial aguacero. Mis niñas, mis niños, ustedes no se imaginan, fue una lluvia terrible. Bueno, pero por fin teníamos un taxi contratado, nos recogieron, nos llegamos todas empapadas porque tuvimos que salir un poquito del aeropuerto. El señor estacionó en un estacionamiento enfrente, habían cerrado un lugar en el aeropuerto donde podíamos pasar sin mojarnos. Bueno, en fin, al final llegamos empapadas, nos mojamos. Pero bueno, eso fue lo de menos. Al día siguiente salimos, obviamente, como todo turista, uno sale a conocer, a visitar. Roma tiene muchos sitios turísticos, los que lo conocen. Uy, perdón, se me soltó aquí una luz. Los que lo conocen saben que bueno, que es así, que tiene muchos lugares para visitar. Así que uno desayuna, sale del hotel, desayuna y uf, afuera. Sí, porque los desayunos en Roma, perdón, pero no son muy divertidos. Te incluyen desayuno, pero eso son unas tostadas así como ya preparadas. Entonces es más rico irte como a una cafetería y comprarte un desayunito bien rico. Bueno, eso hicimos nosotras mientras esperábamos a otra amiga que también que vive en Pescara, una ciudad pues ahí en Italia. Bueno, mientras la esperábamos salimos a desayunar y esto. Después, cuando ella llegó, llevamos sus cosas al hotel y nos fuimos directamente pues a hacer tour y ese tipo de cosas. Bueno, se pasó, eso fue en la mañana, en la tarde, hasta la tarde nos agarró otra vez otro torrencial aguacero, estábamos todas empapadas, tuve que salir a comprar zapatos porque yo llevé unos Converse y ustedes saben que eso, ellos son de telas, así que estaban, yo tengo pies muy delicados y ya estaba haciéndome roces los callitos que tengo en el pie, entonces yo me sentía súper mal y lamentablemente tengo que comprar un par de zapatos, lo dije en broma, pero después sí, no hubo forma, estaban todos empapados, sucios, ya me maltrataba mucho el pie, así que tuvimos que salir a comprar unos zapatos. Esto ya fue como a la una, algo así. Mentira, antes nos fuimos a almorzar algo, a comer algo así rapidito para yo no soy mucho de tener rutinas de comida, pero como estábamos conociendo y caminando y siempre te da como un poquito de hambre, así que bueno, me comí una ensaladita y ellas comieron algo más y seguimos y nos fuimos primero obviamente a comprar unos zapatos porque yo no daba más con los pies, ¿no? Y bueno, de ahí salimos y nos fuimos directo como a la zona esta de la Fontana di Trevi y todo eso. Bueno, fuimos hasta la Fontana di Trevi y nos devolvimos. En ese interín, yo siempre llevaba mi billetera aquí adelante y queríamos comprarnos un helado. Yo siempre iba tocándome, en un momento no me siento la billetera. Me desesperé, obviamente, no había forma de no encontrarla, solamente teníamos unas bolsas donde yo había metido los zapatos que tenía usados, porque los que compré me los puse enseguida. Entre todas me ayudaron a buscar, no lo encontramos, dimos vueltas sobre el lugar, pasamos varias veces sobre el lugar, mirábamos en las bolsas de basura, a ver si de pronto alguien la había agarrado, como tenía dinero, a ver si alguien la había agarrado y la había tirado. Lo malo de todo, ni siquiera es, bueno, las tarjetas se bloquean, el dinero se pierde, entonces, bueno, eso dentro de todo es lo que menos importa, pero tus documentos personales. Y yo cometí la equivocación, el gran equívoco, porque sí, reconozco que estaba un poco asustada, dicen que en Roma también se meten a los apartamentos y te roban, o sea, yo quería llevar mis cosas encima, yo nunca que viajo tengo mi pasaporte encima. Pero bueno, lo metí dentro de la billetera también el pasaporte. Así que se me han llevado todo, mis niñas, mis niños. Se llevaron las tarjetas, se llevaron dinero en efectivo, se llevaron mi pasaporte, sí. Se llevaron mi licencia de conducir y además se llevaron una como mi residencia de acá de Alemania, ¿no? Que sería como una cédula, bueno, algo así la residencia. Y bueno, otras cositas más que estaban dentro de la billetera, todo se fue. Nosotros nos fuimos inmediatamente, por suerte estábamos con una amiga que habla,
no hablaba italiano porque ella vivía ahí, así que nos fuimos directamente. Fue una osadía porque habían policías en la calle, pero nos mandaban a una estación así de estas que hay así en la calle. Así que tuvimos que ir corriendo a una estación a poner el denuncio, obviamente, porque necesitaba el denuncio para que supieran, para que si por el caso de que aparecieran, dejar un teléfono donde me llamaran para yo retirarlos antes de salir y todo eso. A todo esto fue el sábado y teníamos todavía el domingo para terminar el viaje. No, ustedes no se imaginan, la verdad que fue terrible. Yo me sentía y todavía aún así me siento como que me siento un poco desnuda, ¿no? Como que hace falta. Los documentos personales son eso, son cosas personales. Y la verdad que bueno, me sentí así. Hablé con mi esposo, obviamente, desesperada. Mi esposo bloqueó todas las tarjetas inmediatamente. Y bueno, estuve hablando en el interín con él. Todas las chicas me decían, tranquila, no te preocupes, no te dañes el viaje. Sí, yo sé que son cosas, pero bueno, total, yo estaba en un shock y súper nerviosa. O sea, yo, mejor dicho, fue terrible, terrible, terrible. Mi esposo me dijo, no te dañes el viaje. O sea, disfruta, hoy en la noche disfruta, sal con las chicas, no les dañes el viaje tampoco a las chicas, porque de eso no se trata, ¿no? Sal con ellas, diviértete, mañana haz lo que tengan planeado. Bueno, si tiene que aparecer, va a aparecer. Si no, pues ni modo, tenemos que hacerlo de nuevo. Yo sé que los trámites son tediosos, pero bueno, tienes que tomarlo con tranquilidad. Ya estás ahí, disfruta, tranquila, los niños están bien, estamos bien. Bueno, total que entre las chicas que estaban conmigo y mi esposo me ayudaron. Ayudaron como a no sentirme tan agobiada por la situación, aunque todavía es hoy, no dejo ni un minuto de pensar. Le pido a Dios que si tengo algo que aprender con esto, bueno, que me muestre qué debo aprender y que si no tiene que aparecer, que me diga, o sea, ¿qué debo aprender de esta situación? Obviamente, a ser más cuidadosa, más aún de lo que he sido. De pronto la billetera aún era muy larga y el bolsito donde yo lo tenía a veces quedaba abierto. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado con esas cosas. Si voy a viajar, tengo que llevar una billetera más pequeñita. En fin, todo eso como aprendizaje así rápido, ¿no? Al día siguiente, obviamente yo quería ver al Papa. El Papa sale al Ángelus, creo que los miércoles y los domingos, al mediodía, a las 12 del mediodía también, habla un poquito, da la bendición, todo esto. Bueno, total que yo quería verlo, ¿no? Así que aprovechamos, nos fuimos ahí, nos fuimos a la iglesia de San Pedro, que bueno, obviamente hay que ir a esa iglesia, quien va a Roma tiene que conocerla. Fue terrible porque nos hicieron hacer una fila, prácticamente tres filas de una hora para poder entrar. La chica que es de ahí, que ha ido muchas veces y ha llevado mucha gente a que conozca, dice que, bueno, que no es de ahí, no, que vive ahí, no. Dice que es la primera vez que pasaba algo así, que la última vez fue creo que eso con su mamá y eso entraron casi que enseguida. Bueno, a nosotros nos tocó hacer fila con un sol bastante fuerte, fuerte, porque ese día hizo un sol fuerte ahí. Y bueno, total que al final entramos, hicimos la visita, nos fuimos rápido y llamamos al taxi para que nos vinieran a recoger más temprano. Mi esposo me dijo, llama al taxi para que las venga a recoger más temprano, porque con tu tema de que no tienes pasaporte ni nada de esto, mejor es que te vayas temprano para el aeropuerto. Bueno, nosotros igual nos íbamos a ir temprano, pero bueno, al final llamamos, nos vinieron a recoger más temprano de lo que teníamos planeado y nos fuimos al aeropuerto. Cuando estoy en el aeropuerto, resulta que me dicen. Yo, mi tiquete, obviamente, nosotros, donde yo vivo, el aeropuerto que yo tengo más cerca es Zurich. Y tengo otro que es en Basel. Obviamente, en esta región, todos los que vivimos aquí, no compramos tiquetes para aeropuertos en Alemania, porque los que nos quedan a 3 horas, 3 horas y media. No, acá lo tenemos a 1 hora y bueno, uno va y viene, son los dos aeropuertos que tenemos más cerca, no hay ningún problema. Resulta que me dijeron que yo sin pasaporte no podía salir, no podía entrar a ningún otro país que no fuera mi lugar de residencia. Que lamentablemente tenía que bueno, tenía que ver qué era lo que hacía porque que no podía. Pero ustedes no se imaginan la tensión. O sea, la mujer que me atendió de la aerolínea que nosotros compramos, ella me importa 5, resuelve tú. O sea, yo estaba tan angustiada y ella, súper parca, después me mandó a la policía, me dijo, vaya a la policía, pregunte, porque aquí nosotros no le podemos hacer. Usted no puede irse a Suiza. Bueno, me mandaron a la policía que está ahí mismo en el aeropuerto. El policía, obviamente, en la misma actitud. No, la verdad que usted no puede salir, tiene tres opciones. O tiene dos opciones, se va en tren o compra algún pasaje a algún lugar que le quede cerca de su casa. Otra opción no le podemos dar.
Vaya donde la señora y dígale eso, que calta esto. Bueno, me mandaron otra vez, me fui hasta allá. La chica me dijo, bueno, la única opción que le damos es esa. O sea, usted puede, como le dijo el señor policía, usted puede comprar un tiquete hacia cualquier lugar de Alemania o irse en tren. En tren son como no sé cuántas horas, un montón de horas. Y bueno, esa es la única solución que le damos. Ah, el policía a todas estas me dijo que tenía que irme al consulado, a la embajada de Alemania, de Colombia, me dio la dirección y todo eso para que me fuera un domingo en la tarde. Le dije, señor, pero a esta hora y en este día no hay nada. No hay nadie. El policía que estaba al lado le dijo, pero hoy es domingo, o sea, no, no hay nadie. ¿Quién me va a atender hoy domingo? Bueno, señor, usted se para ahí en la puerta y espera. ¿Cómo les parece? A todas estas, como a 2 horas de salir el vuelo que supuestamente yo había comprado. Bueno, la chica que me atendió en la otra ventanilla, ya un poco como más conmovida con la situación, porque es mujer también. Yo, Dios mío, ¿yo cómo hago? Tengo a mis hijos, o sea, me están esperando, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo hago? Yo aquí no hablo tu idioma. Bueno, al final bajó y me dijo, bueno, me parece que lo más que debes hacer, lo más rápido que puedes hacer es avísale a tu esposo, dile que te compre un pasaje o no sé si te lo puede prestar o algo para que te compren un pasaje al lugar que te quede más cerca de tu casa. Es lo único que puedes hacer. Ve, habla con el chico que vende los tiquetes, que seguramente te van a reembolsar la plata, porque yo le dije, pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Voy a perder el tiquete de vuelta? El chico que vende los tiquetes estaba a la vuelta, me dijo, no, lamentablemente ella no sabe, ella lo único que sabe son las cosas de aduana y todo eso, pero el tiquete usted lo pierde, señora. Pero sí, mire, ahora mismo en una hora va a salir un vuelo a su destino más cercano, que en este caso veo que aquí lo que usted tiene más cercano es a 3 horas y media, más o menos. Así que bueno, yo llamé a mi esposo, me dijo, obvio, cómpralo. Yo voy saliendo ya con los chicos y yo te recojo. Me tienes que esperar, eso sí, en el aeropuerto, pero yo te recojo ahí. Estaba en medio de un asado, era domingo, hacía buen clima. Él, con las manos sucias de carbón, me dijo así, agarré, dejé, guardé las cosas en la nevera como pude y salimos. Me llevé una sábana, de hecho se llevó una sábana, habían hecho una torta con mis hijos por si de pronto les daba hambre en el camino porque no habían comido nada, no quería parar en ninguna parte. Se fue corriendo sábanas porque obviamente llegamos a las 2:30 de la mañana. A mí me tocó esperar a mi esposo en el aeropuerto más o menos como 2 horas y algo que él llegara hasta ahí. Obviamente en todo el camino le iba hablando para ver cómo iban, ¿no? Vamos bien, estamos bien, tranquila, no te desesperes. Mi amiga Sarita me tuvo que prestar para el pasaje porque yo no tenía absolutamente ni un peso partido por la mitad, ni un euro partido por la mitad. Todo había quedado en la billetera. La pobre se encargó de mí en esos días, me pagó la comida, por suerte ya yo había comprado una que otra, unos detallitos, souvenirs para mis hijos. Bueno, les compré unos chocolatitos y un café, que a mi esposo le encanta el café de Italia, así que él quería un cafecito. Eso me hizo el favor Sara, mejor dicho, si no es por ella, una mano adelante y la otra atrás, porque yo quedé sin nada, o sea, en las tablas, como decimos en mi país. Así que bueno, a todas estas se resolvió este inconveniente. Yo llegué a mi casa, como ya les dije, a las 2:30 de la mañana. Mis hijos estaban rendidos, fundidos. Así como llegamos, los pusimos en la cama. Y bueno, esa fue mi experiencia para este viaje, ¿no? Las que me seguían por Instagram, hay algunas que me preguntaban, ay, pero no, ya queremos ver tus historias y esto. Yo la verdad que les posteé una foto y fue mucho, y posteé otra porque sinceramente ganas de grabar cero, ganas de nada. O sea, traté de pasarlo lo mejor posible, como les digo, y de no arruinarles tampoco las vacaciones a las chicas, el fin de semana a las otras chicas, porque tampoco es la idea, ¿no? Ellas no tienen la culpa, ni yo tampoco tengo la culpa de que me hayan robado la billetera. Son cosas que pasan, pero sí, obviamente, no dejas de sentirte un poco incómoda. Cuando llegué aquí a Alemania, la policía de Alemania me dijeron que obviamente no sacara los papeles enseguida, que no sacara toda esa documentación, porque obviamente eso es dinero, que esperara más o menos entre unos 15 días y un mes, a ver si de pronto me preguntaron, pero ¿usted dejó algún teléfono o algo donde se puedan comunicar en el caso de que aparezcan sus documentos? Le dije, claro que sí, la persona que vive allá, que es una amiga, ella anotó su teléfono, su celular personal, para que en el caso de que aparecieran, la llamaran y ella inmediatamente me los mandaba acá.
Así que bueno, estoy a la espera, confiando en Dios, o sea, si Él quiere que aparezcan bien, si no, también mientras tanto hice el trámite para hacer, para iniciar el tema del pasaporte, porque sin el pasaporte no puedo hacer los otros trámites. Por suerte yo no ando con mi cédula de Colombia, porque si se me hubiese perdido la cédula, eso hubiese sido otro trauma también. Por suerte la cédula de Colombia, yo como no la uso acá, siempre está aquí en la casa. Así que la tengo por ahí guardada y no me toca hacer ese trámite también. Pero sí, tengo que irme a una ciudad que queda más o menos 3 horas y algo también de acá, porque es el único lugar cerca donde tengo consulado. Así que me toca irme hasta el consulado de Colombia. Yo inmediatamente escribí. Es muy difícil, lo tengo que decir, es muy difícil comunicarse. A veces no te responden. Yo he mandado varias preguntas y pocas veces. Yo creo que es la primera vez que me responden, porque yo creo que vieron mi ansiedad y mi necesidad. Tuve que llamar al consulado en a la Cancillería en Colombia, también les dije que uno aquí se siente realmente huérfano, lo mismo que en Italia también, las autoridades llamaron a ver si podían comunicarse con alguien, a ver qué me solucionaban, ahí no contesta nadie, obviamente fin de semana, ¿quién va a contestar? Pero bueno, ante una eventualidad de esas, la verdad que uno se siente a veces como un poco desamparado. Acá me contestaron porque pregunté, obviamente, en la embajada que tengo cerca y en un consulado que tengo a 1 hora y media, que me dijeron que no, que eso era solo consulado, que ahí no hacían trámites de esa índole, que tenía que irme a la otra ciudad, obviamente. Y me dijeron que no. La chica que llamé en Colombia me dijo que no me lo podían enviar a casa. Yo, pero ¿cómo así? Yo vivo a 3 horas y media de ese lugar. Ustedes se imaginan, mi esposo me tiene que llevar hasta allá, porque yo no tengo ni idea de irme hasta allá sola, o sea, es un complique, los niños hay que dejárselos a alguien, mejor dicho, la niña que está en el colegio no podemos sacarla así como así para que pierda un día, o sea, todo un trauma. No, pero es que allá no tienen servicio de mensajería, pero como así, qué raro, si yo, bueno, yo la única vez que saqué pasaporte fuera de mi país fue en Suiza, porque obviamente se me venció, y en Suiza obviamente tienen su servicio, te lo envían a tu casa para que tú no vayas hasta allá. Bueno, total que acá me respondieron y me dieron que sí, que me lo podían enviar acá a la casa, que no tengo que llevar fotos, que no tengo que sacar cita, por suerte. Está el horario desde el de atención y todo eso, o sea, que tengo solo que ir, ¿no? Y parece que en 2 semanas me lo mandan acá a mi casa. Ojalá que sea así, porque la verdad que irme hasta allá otra vez solamente a retirarlo va a ser bastante complicado, aunque si me toca hacerlo, pues ni modo. Pero bueno, acá la policía me dieron un documento donde dice todo lo que se me perdió. Está escrito, en el caso de que la policía me pare mientras esté manejando o algo, yo tengo que mostrar este papel y me va a servir, pero me va a servir solo por 1 mes. No puedo extender más el tiempo porque obviamente necesitan que yo tenga mis documentos. Aparte, yo también necesito mis documentos acá por alguna razón o por otra. Uno no sabe, me toca salir corriendo a viajar a lugares donde necesito pasaporte, mismo mi país, y resulta que estoy sin pasaporte. Entonces, más o menos 1 mes, pero después de eso nosotros vamos a esperar más o menos 15 días, un poquito más. Total, mi niña tiene 2 semanas de vacaciones y ahí vamos a aprovechar y vamos a hacer el trámite. Vamos a ver si se lo hacemos a Mateo también, que él no tiene pasaporte de Colombia y estamos pensando si se lo hacemos o no. Pero sí, ¿no? Estamos con todo eso, mis niñas, mis niños. O sea, el viaje fue muy bonito, la experiencia fue muy bonita. Como tal, ¿no? O sea, vivir, ver muchos lugares históricos, como les dije, yo soy católica y ver muchos lugares que tienen relevancia para la fe católica, para la fe cristiana católica, es muy importante. Independientemente de todo esto que me pasó, yo, bueno, traté de disfrutar el primer día antes de que me pasara todo esto, me pareció todo muy bonito, la ciudad me pareció bastante agradable, pero bueno, lamentablemente pasan este tipo de cosas. Mi esposo me había dicho, ten mucho cuidado, Roma tiene fama de que se le roban las carteras a las chicas, no le vayan a dar el teléfono para que le tomen foto a nadie, ni la cámara, resuelvan ustedes, cuidado, tengan mucho cuidado. O sea, sí, acá la policía, apenas yo fui, hablé y puse el denuncio, me dijeron, sí, obviamente Roma tiene su fama, hay que tener muchísimo cuidado, pero bueno, son cosas que pueden pasar, mis niñas, mis niños. Solamente quería contarles con lujo de detalle lo que me pasó para que ustedes entiendan, porque realmente sin ganas, cero ganas de hacer videos. Aparte, mi esposo se pidió también unos días y estuvo aquí en casa, así que quise disfrutar de mi familia, de mis hijos, estar acá con ellos, bueno, de las cosas realmente importantes, ¿no? Porque todas estas cosas son cosas que obviamente te,
te fatigan un poco y te ponen de mal humor y todo eso, pero son cosas que se pueden solucionar. Peor hubiese sido que me hubiese pasado algo malo, que me hubiesen quitado las cosas a fuerza o algo así, ¿no? Pues prácticamente no me di cuenta, sino después. Y bueno, aquí estamos tratando de solucionar las cosas, saliendo adelante. Y bueno, pues eso fue todo, mis niñas, mis niños. Si les gustan los videos que acá hacemos, ya ustedes saben, suscríbanse, denle me gusta a nuestros videos, compártanlo, activen la campanita para que les lleguen todas nuestras actualizaciones y así no se pierden nada de lo que publicamos acá en Latinas por el Mundo. Hagan parte de esta comunidad y cuéntenle a todo el mundo que somos Latinas por el Mundo. Infinidades de besos latinos, como siempre. Nos vemos la próxima. Que pasen muy bien y nos estamos viendo. Chao.